Informe, buenos días. Sí, buenos días a todos los, a la población de Jutiapa. Este es el informe de bomberos voluntarios correspondiente al 4 y 5 de junio. De Aldea Cerro Gordo se trasladó al paciente José Ramírez y Ramírez, de 60 años, quien presentaba una herida cortante en el área del dedo pulgar del pie derecho. Él fue estabilizado y se trasladó al hospital de Jutiapa. En Aldea Tunas 1 se estabilizó a la señora Leonarda Ramírez, de 59 años, presentaba un rozón de arma de fuego en la región frontal del cráneo. Ignorándose las causas del hecho, no se trasladó al hospital de Jutiapa. En el kilómetro 109 de La Pava, Quesada, se registró un accidente vehicular en donde se vio involucrado el automóvil marca Chrysler, color gris, placas particulares DRK-029, en donde salió con crisis nerviosa el piloto del mismo, que no quiso identificarse. Y en el kilómetro 116.5 se trasladó a un paciente de sexo masculino que no se logró identificar, aparentemente estaba en estado etílico, presentando posible trauma craneal y fractura expuesta en extremidad inferior derecha. También se estabilizó y en estado delicado fue trasladado al hospital de Jutiapa. En total son 4 servicios de emergencia que cubrieron unidades 959 y 1020 de bomberos voluntarios.